Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les hablo Jens Ori, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy les traigo un mazo para jugar el evento nuevo de Aigami. Tenemos nuevo evento llamado Dimensional Disaster. En este evento vamos a tener que jugar contra el Vermoth Cúbico, tener que derrotarlo, sacar diferentes cofres para desbloquear las recompensas. Vamos a tener un nuevo personaje desbloqueable también. Vamos a tener, pues, cartas nuevas. El evento está genial, pero, pues, siéndole sincero, es un repollazo del evento de los inmortales terrestres, ya que es igual. Solo tienes que, en vez de jugar contra los inmortales terrestres, tienes que jugar contra este cúbico. Tienes que entrar aquí, darle a duelo dimensional o duelo dimensional EX y asistir a algunos duelos de otros jugadores para así sacar más recompensas y completar el evento, ¿no? Las recompensas están bastante bien, están dando gran variedad de recompensas, tableros, lo de siempre, ¿no? Gemitas, tableros, cartas nuevas, icono y lo mejor del evento, pues un personaje nuevo a partir del día 25. Así que el evento está bien. Lo único malo es que es un repollazo, pero de ahí en fuera está bien el evento. Y hoy día les traigo un mazo para poder farmearlo y hacerlo más rápido, terminar el evento más rápido, más fácil y hasta funciona en automático. Así que seguramente este deck va a ayudar a muchos. Pero bueno, van a desbloquear a Yugi, van a sacar las nuevas recompensas. Y algo interesante es que tenemos información del evento y bonus de daño. El bonus de daño, pues si jugamos monstruos ojos azules, monstruos mago oscuro, causarán el triple de daño de batalla al monstruo cúbico. Y los dioses egipcios van a causar 5 veces más daño de batalla. Eso está genial, ya que podemos usar ojos azules, mago oscuro y dioses egipcios. ¿Por qué? Porque en este evento no necesitamos sacrificar monstruos para invocar al Blue Eyes, al mago oscuro y a otros monstruos de nivel alto. Así que vamos a poder jugarlo con monstruos de nivel alto sin necesidad de sacrificar y podemos hacer este mazo. Este mazo estarán viéndolo en pantalla. Es un mazo bastante bueno porque con este mazo puedes farmearte a Aigami muy rápido. Simplemente tienes que tener monstruos ojos azules, magos oscuros, uno que otro dios egipcio. Yo he decidido poner obelisco porque es mi favorito. Cortinas para invocar al mago del deck. El colmillo de Critias junto con la trampa del tirano alas para invocar a la explosión tirano dragón. Equiparla a tu monstruo y que ataque más veces. Poder del guardián para aumentar el ataque. Y legado y atagarazu pues para robar carta. Este es un deck bastante bueno para el evento. Y lo pueden jugar en automático o lo pueden jugar por ustedes mismos. La verdad yo les recomiendo que ustedes lo jueguen porque a veces el automático suele tener errores. No suele aprovechar bien sus cartas. A mí me ha pasado de que tiene legado y atagarazu y no lo setea o no activa el poder del guardián o no activa las cartas que tienes. O a veces incluso ataca con el monstruo de fusión en vez de equiparlo a otro monstruo. Así que yo les recomiendo que ustedes lo jueguen para tener menos margen de error, ¿no? Pero ya si quieren pasarse el evento rápido, pues también pueden jugarlo en automático y al menos conseguirán unos cuantos puntos. Entramos a batalla y golpeamos. A ver, otra horda. Ok. Vamos a activar el legado Yatagarasu. Robamos carta, otra vez el legado Yatagarasu para robar carta. Ahí está, perfecto. Buenos robos. Blue Eyes, pues vamos a invocar al dragón blanco, sí, ¿por qué no? Ya que estamos, pues mejor el dragón blanco que el mago oscuro. Y pues son cartas que todo el mundo debe tener, ¿no? Los Blue Eyes, los magos oscuros, así que el mazo es bastante barato. Y lo que es Critias y los poderes del guardián, pues son cartas de caja, pero son cartas bastante fáciles de conseguir, ¿no? Son N's y R's. Ahí está, atacamos y miren cuánto daño hacemos. 10.000 de daño en un solo golpe, o sea, alucinante. Y pues con el poder del guardián vas a ir aumentando cada turno. Critias, si es que robamos las alas del tirano, pues podemos invocar a la fusión para hacer que ataque dos veces en nuestro Blue Eyes. Pero de momento estamos haciendo buen daño. Miren, 12.000 de daño. Está bastante bien. Nuestro turno. Otro Blue Eyes. Lo invocamos, no hay de otra.
Y atacamos. Es bastante fácil, la verdad. Y ya estaría. Un turno más. Creo que sí, llego a matarlo. Creo. A ver, robo. Otro poder del guardián. Cortina. Maguito. Poder del guardián. Al otro Blue Eyes. Ahí está. Y farmeado. Como pueden ver, el mazo funciona. Es muy fácil farmear a Aigami. Y más en los primeros niveles donde Aigami tiene de mazo pues sin efecto ni nada. Y este mazo te puede ayudar a completar el evento muy fácil. La verdad, muy fácil. Y te da todos los cofrecitos. A ver, ahí están. Los cofrecitos. Y puntitos, ¿no? Ahora vamos a jugar unos cuantos duelos asistidos. Como les digo, pueden jugarlo ustedes o pueden hacerlo en automático. Ya depende de cada uno. Pero yo creo que si lo juegan ustedes, pues es mejor. Porque así, pues... menos margen de error, ¿no? Oh, mira, acá me tocó el combo. Perfecto. Solo me falta, pues... un monstruo para equiparle al... explosión tirano, pero... prefiero atacar con él, ¿no? Ok. Legado. Ok, cortinita no está mal. Perfecto. Cortinita. Mago. Perfecto. Se equipa. Y ahora le ponemos poder del guardián al mago oscuro para que haga más daño. Y ahora ya está farmeado, porque miren. Golpea. Se aumenta ataque con el poder del guardián. Y por el efecto podemos pegarle otra vez. Así que le pegamos. Y aumenta más ataque. Y le volvemos a pegar. Aumenta más ataque. Y el chiste es estar así cada turno y lo vas a matar. Aigami no tiene nada para parar esto. Ahí está. Poder del guardián. Y farmeado, ¿no? Si no es con este golpe, es en el siguiente. Pero sí, fue con este golpe. Ahí está, miren cuántos puntos hemos hecho. Y nos van a dar los cofres. A ver. Rescate completo. Y los cofrecitos. Puntaje. Y así sucesivamente, ¿no? Ir ayudando en duelos asistidos con este deck de farmeo para que puedan sacar la mayor cantidad de puntos y terminar los duelos bastante rápidos. Voy segundo. Ok. Tirano alas. Perfecto. Maguito. Ok, destruyó el mago. F. Me sorprende que le hayan dado a la Aigami este un deck Horda de Maldad. Pero bueno. Blue Eyes. Ok, vamos a invocar a Blue Eyes. Golpeamos. Tres turnos quedan. Legado lo vamos a poner boca abajo. Bajamos un mago. Ahí está. Golpeamos. Y golpeamos. Legado de Yatagarasu. Poder del guardián, perfecto. Perfecto, ya. Ya está. Farmeado.
Si quieren pueden quitar las cortinas y poner más cartas de robo. Yo quise poner las cortinas por si no salía ningún mago o ningún monstruo y por si era lo único que podíamos usar para invocar al mago oscuro desde el deck, pero ya veo que ni siquiera es necesario. Y miren, 1, 2 y 3. El siguiente turno lo mato. Me queda un turno y sí lo mato en el siguiente turno. A ver, robo. Otro poder del guardián, perfecto. Y ya con esto sería GG. Pero bueno chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho el mazo. Este es el mazo que yo utilizo para jugar el evento. Espero que les sea de utilidad. Y pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios sus opiniones, alguna recomendación que quieran o decir algún otro mazo. Y sin nada más que decir, me despido, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Los quiero, chao.